Nuevo debería recibir más recursos federales por ser un municipio captador de agua de lluvia, opinó el alcalde Adrián Chaparro. Durante los meses de precipitaciones, las corrientes bajan de la cuenca alta y benefician principalmente a Sinaloa y Nayarit. Este municipio se encuentra en la Sierra Madre Occidental y tiene una precipitación media anual de 1.300 milímetros. A pesar de este volumen, este municipio sufre actualmente de escasez de agua para consumo humano. La sequía excepcional ha secado la única presa que abastece a El Salto, su cabecera municipal y ciudad más importante. Yo creo que es alguna de las cosas que a nivel federal se tiene que tomar en cuenta. Estamos en la plena Sierra Madre Occidental y yo creo que, como tú lo dices, es de los municipios que más captamos agua a nivel estado, y yo creo que vamos a poder hacer equipo con el gobernador. Yo lo he escuchado al gobernador, que ha estado también pidiendo para que pueda haber más recursos, para que puedan apoyar a nivel federal al estado y a los municipios que somos captadores de agua. Yo creo que es bien importante nosotros como presidentes hacer equipo con el gobernador para que podamos exigir de que se pueda dar algún presupuesto para poder hacer obras como la que necesitamos, que es la nueva presa, porque pues yo sé que teniendo una nueva presa en El Salto, que es la construcción de una cortina para poder almacenar el agua y no se nos vaya, pudiéramos hacerle frente al problema del agua que se pudiera avecinar. Entonces, yo creo que es bien importante este tema, que sea valorado a nivel federal, que se pueda legislar para que podamos pues contar con los recursos económicos para que podamos hacer obras que podamos almacenar en este tema el agua. Yo sé que haciendo equipo los alcaldes con el gobernador podremos hacer algo para que pues pueda haber más recursos.